Sí, la moratoria empezó hace 11 años atrás, ¿no? Con determinados objetivos, los principales, desarrollo de capacidades. Porque se puso muy en claro que Perú no podía afrontar, en aquel entonces, hace 11 años atrás, tomar decisiones sobre el ingreso o no ingreso de organismos vivos modificados a nuestro ambiente, debido a que no teníamos conocimiento ni siquiera de la línea base de nuestros principales recursos genéticos. No teníamos documentación apropiada para tomar decisiones. Tampoco teníamos ni siquiera laboratorios acreditados que pudieran realizar la certificación si una determinada semilla era o no transgénica. Teníamos que tener laboratorios certificados y asimismo personal capacitado en los temas de bioseguridad. En el transcurso de los 10 primeros años de moratoria se logró bastante, mucho porque tuvimos buenos documentos, se han producido sobre nuestros cultivos, por ejemplo, papa, maíz, ají, ¿no? Del cual quinoa, ¿verdad? Y muchos otros igualmente sobre recursos de los cuales no somos centros de origen, pero que son importantes, ¿no? Peces transgénicos, qué es lo que tenemos dentro de la riqueza de peces, etcétera.